grabación. La clase anterior quedamos en mitad de un ejercicio. Sea, más que mitad, ya habíamos desarrollado gran parte del ejercicio y esta otra parte que estaría faltando está más asociada a dar respuesta a la pregunta B, pero finalmente esa pregunta B ya la tenemos casi lista. ¿Qué tengo acá? Veamos, deje ponerme la cámara de nuevo, que no me gusta no estar con cámara, como le he comentado. Vamos a hacer obviamente un recuerdo. Aquí nos preguntaban dos cosas. La primera pregunta era el ángulo que se formaba, entre el punto, entre la distancia desde el punto O, que sería este barco, más grande, y el barquito pequeño, este punto A. Nos daban las coordenadas, nosotros anotamos las coordenadas como correspondían. Después vimos la distancia del punto O al punto B, que era nuestro avión. Entonces nos preguntaban ese ángulo teta. Para llegar a eso, les dije, mire, tienen que recordar esta ecuación, que es el coseno de teta, U punto B, dividido por la magnitud de U y la magnitud de B. Con eso, tenemos que llegar entonces, en primer lugar, a hacer esta operatoria. Y esa operatoria se describía en primer lugar con obteniendo ese vector y ese vector. Pero obviamente no todos los ejercicios me van a decir, oiga, este es el vector U, tenemos claro. Y por lo mismo necesitamos dos vectores. Y en este caso dijimos, mira, vamos a obtener el vector posición de el punto O al punto A. Y ese iba a ser nuestro ROA. Después tenemos que obtener vector posición ROB. Con esos dos, nosotros podríamos decir, mira, el U va a ser nuestro ROA y el B va a ser nuestro ROA. Ah, profe, ya que está con eso, las magnitudes va a ser exactamente de O, de U, de B. Entonces, si ya está indicando que U, el vector U va a ser este vector, calcule de inmediato también la magnitud y lo mismo con el anterior. Para eso, como ya tengo el vector U y el vector V, aplicamos el producto punto que dice, mira, la componente X de cada vector la multiplica. Entonces, la multiplicación era 6 por 4. Luego sumar la multiplicación de las componentes Y, tanto el vector U como el vector V. 0 por 4. O sea, eso ya sabemos que es 0. Más la componente Z, la componente Z del vector U, como la componente Z del vector B. Ahí está. Entonces aquí teníamos 24, 0. Aquí había puesto más, pero 3 por menos 4, menos 12. 24 menos 12, los 12 que aparecen ahí. Y eso ya tengo resuelto arriba, el numerador. Ahora me falta el denominador. Y el denominador entonces va a ser 6,7 por 6,9. Y ese es el resultado. Luego, tal como aparece acá, hago una división, y obtengo el coseno de teta igual a 0,25. Y ese usted le saca entonces el coseno a la menos 1, que en Excel yo ocupo ahí grados a coseno, por ese 0,25. Ahora usted en su calculadora, obviamente utilizará con mucho cuidado coseno a la menos 1 de ese valor y le da 25. Tenemos resuelto la primera pregunta. Dejé hacer pasar a una compañera. Creo que ahí ingresó su compañera.
le di la autorización para que entrara, ¿no? Sí, entró. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, nos dice la segunda pregunta. Vamos a leer la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la distancia entre el avión? ¿Cuál es la distancia entre el avión y el barco A? Esa distancia. Entonces, tengo que encontrar esa distancia. ¿Cuál es la mejor forma de encontrar esa distancia? Profesor, la mejor forma de encontrar esa distancia es que usted pueda generar un vector BA. Profesor, yo elegí otro, elegí AB, debido a que en este caso, indistintamente, sea el vector AB o el vector BA, va a dar lo mismo. ¿Por qué razón va a dar lo mismo? Porque lo que me están preguntando aquí es una magnitud. No un sentido. Entonces va a ser lo mismo si yo saco la magnitud de AB o de BA. La distancia en kilómetros va a ser la misma. Entonces aquí no se pierde. Entonces para eso voy a tener que generar un vector posición. ¿Por qué, profesor, va a generar un vector posición? Voy a generar un vector posición que ahora va a ser un vector posición de A a B. Ahí. De A a B. Porque si tengo ese vector posición, tengo su magnitud. Entonces aquí, más, voy a dejar magnitud. Y este va a ser el resultado finalmente, ¿ya? Esto lo vamos a dejar aquí en un color también ya de triunfo, porque llegamos al resultado, ¿no? Independiente de los valores que vaya a tener acá, usted sabe que la magnitud del vector RAB va a estar dado por la raíz cuadrada de esa celda que vamos a dejar ahí, al cuadrado, al cuadrado, más la celda que está acá, al cuadrado, más la celda que está acá, al cuadrado. Es cero, obviamente, todos tenemos claro por qué es cero, ¿no? Porque no he llenado con nada hasta el momento y sé que está en kilómetros, eso sí. Entonces ahora empezamos a desarrollar esto, ¿no? Ya está listo este de acá, eso es lo bueno del Excel, me va a dejar listo el resultado final. Entonces decimos, a ver, el vector que estoy analizando es de A a B. ¿Se recuerda la semana pasada alguien se equivocaba y dijo, ah, verdad, profe, donde llega menos donde parte? ¿Ya? Eso no se lo olvide, ¿ya? Entonces, es donde llega al punto B y parte en el punto A. Así voy a operar. Entonces sería donde llega y ahora buscamos las coordenadas. Esas coordenadas ya las teníamos descritas. Entonces vamos a la coordenada descrita. Donde llega al punto B, menos donde parte. Parte en el punto A. Perfecto. Ahí está lista esta profesor. ¿Ah? Ya me está dando un 2. 2 kilómetros de distancia, ¿ah?, hay con respecto al eje X. Eso ya uno puede asumir eso, ¿ah? Pero no es lo único. Aquí me falta la otra, ¿ah? ¿Dónde llega, profesor? Ahora en el eje Y. Está asociado donde llega al punto B, menos donde parte, el punto A, 4. Y ahí ya tengo una distancia, vamos a dejar unos pocos decimales menos. Y finalmente, en el eje Z, donde llega, menos donde parte. Entonces, ahí hemos logrado obtener la distancia del barco A al avión B, 8,3 kilómetros. ¿Ah? Esa es la distancia que se encuentran ambos elementos, tanto el avión con respecto al barco. Y si alguien me dice, profe, ¿y si esto lo hubiese hecho al revés, BA? Bueno, lo que tendría que haber cambiado es decir, mira, ya llega a A y parte en B. Y miren los cambios que estoy haciendo, de esto no se genera un cambio, ¿ya?, en el valor de la magnitud, para nada, ¿ya? No hay un cambio en el valor de la magnitud y eso que estoy cambiando el sentido, ¿ya?
Estoy cambiando el sentido del vector, ahora ya no va a ser un RAB, sería un vector RBA. ¿Ya hay un cambio en la magnitud? En absoluto, no va a haber un cambio en la magnitud. ¿Ok? Para que recuerden esto. Entonces, ahí usted tiene la respuesta asociado a la distancia del avión al barco A. ¿Por qué? Porque ya teníamos la distancia del avión al barco cero, ¿no? Eso eran 6,9 kilómetros, ¿no? Y la distancia entre los dos barcos era 6,7 kilómetros. Y la distancia entre el barco A y el barco B, bueno, es 8,3 kilómetros. Ahí está la respuesta a cada una de las dudas. Usted es un alumno de último año, ¿cierto? O sea, este es su último año. Enfocaba eso. Ahí va mi consulta. Sí, profe. Ya. Les voy a enviar una invitación después por aula. No sé si tienen ocupada la tarde o no, pero igual se las voy a dejar. Van a venir algunos, vienen dos profesionales hoy día. ¿Ya? Y ambos profesionales son exalumnos de mecánica industrial. ¿Ya? Y van a. Y que se están desempeñando en la industria minera, ¿no? Se van a hacer una charla asociada a toda su historia. Yo a Juan lo conozco como hace 10 años y a Eduardo lo conozco como a 7, ¿no? Cuando yo justamente fui jefe de carrera de mecánica industrial, ¿no? Entonces, ellos van a exponer el mantenimiento de equipos mineros del sector que ellos trabajan, ¿no? Uno trabaja en flotación y en concentrado, y el otro trabaja en todo lo que es molienda y chancado. Para dejarles tirado ahí la invitación, a partir de las 2:30, y cada charla dura como una hora y media, dependiendo ahí las preguntas. Entonces, la primera es de las 4:30, disculpe, de las 2:30, y el otro comienza a las 4. Ahí les dejo la invitación después. Por el mensaje aula, ¿ok? El. Profe, consulta. ¿Sí? Y que sabe que cada vez que meto el resultado que sacó de la magnitud del ejercicio que hicimos durante, me sale error en la calculadora, no sé por qué, no sé qué estará haciendo mal. Volvamos. ¿Está calculando esto? Exacto. Usó los paréntesis correspondientes. Sí. Sí, pues, ¿podría decirme cómo lo escribió usted en la calculadora? Si es que la tiene. No tengo la calculadora ahora, pero a ver, dame 2 segundos. Calculador. Acá, por ejemplo, tendrías que haber puesto 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Te da 69, ¿eh? Entonces después puedo poner aquí la raíz cuadrada de 69. No, algo hice mal. Ah, ahora sí. La raíz cuadrada de 6. 69, ahí está. En este caso, la calculadora que me entrega el computador, tengo que poner el número primero y después aplico la raíz, ¿no? En su calculadora probablemente tiene que poner la raíz, después el paréntesis, después cierra el paréntesis, ¿no? Pero tiene que llegar ese resultado, ¿no? Porque es la parte más sencilla del cálculo, esa raíz. No puede ser que tenga todo bueno y ahí no pueda, así que. Sí, profe, pero lo que pasa es que le había puesto los signos menos y por eso me tiraba error.
Ah, ya. Entonces, el día de hoy vamos a analizar y ver el producto cruz. Nosotros ya vimos el producto punto y el producto punto, cuando hablamos del producto punto, decíamos, mira, si el versor U, disculpe, el versor itongo, con itongo, ese resultado va a dar 1. Si voy a operar itongo, producto punto, jtongo, el resultado va a ser 0. Y eso se daba específicamente por el ángulo que se forma. Se recuerda que indicados, mire, para el producto punto tengo que sacar la magnitud del primero, la magnitud del segundo, coseno, el ángulo que se forma entre itongo y tongo. Y ahí todos me dirían, profe, el ángulo que se forma entre ellos dos, ¿ya? Es 0. ¿Ya? Es 0. Y el coseno de 0 es 1. Por eso el resultado es 1. En cambio acá, el ángulo que se forma entre itongo y jtongo, estoy asumiendo el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y, principalmente. Y el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y es 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Por ende, el resultado final da 0. ¿Ah? Viendo eso, nosotros ahora vamos a hacer el producto cruz. ¿Ya? Que el producto cruz, muchachos, no me entrega, no me va a entregar un escalar. Cuando yo opere, por ejemplo, esto, no me va a decir 0, pero tampoco me va a decir 1. Me va a dar otro versor. Itongo, jtongo, me va a entregar, por ejemplo, ktongo. ¿Ah? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Por lo mismo, cuando operamos producto cruz, el resultado es un vector nuevo. ¿Eh? Por eso también se le llama producto vectorial. Dice, al igual que el producto punto, el producto cruz de dos vectores tiene muchas aplicaciones, entre otras, la determinación de la velocidad de rotación de una partícula de fluido, el cálculo de la fuerza ejercida sobre una partícula cargada por un campo magnético. ¿Eh? Debido a la utilidad en el cálculo de momentos de fuerza, aquí va a ser nuestro primer acercamiento a la definición de momento, se usa el producto cruz. Cuando hablamos de momento, principalmente el momento es el trabajo que se realiza para, después de haber tenido una fuerza y una distancia, me va a generar un momento y más adelante lo vamos a llamar también torque. Entonces, como lo vamos a utilizar mucho para el momento de fuerza, tenemos que entender, ¿eh?, de dónde vamos a aplicar el producto cruz, ¿ya? Y el producto cruz, claramente, su nombre viene debido a que en vez de un punto, viene esta X, ¿eh?, o esta cruz, ¿eh?, esta cruz invertida, ¿eh? De ahí viene su nombre, ¿ya? Entonces, al igual que el ejercicio, o sea, el concepto de producto punto, también tengo que contar con dos vectores. Un vector U, que todos sabemos cómo lo podemos describir de forma cartesiana, U de X, itongo más U de Y, jtongo más U de Z, ktongo. Disculpe por ser tan reiterativo, pero prefiero serlo, ¿eh?, y que se recuerde siempre cómo se describe un vector, ¿eh? Y nuestro U sería, o sea, V sería VX y tongo más V de Y, J tongo más V de Z, K tongo, ¿no? Entonces, si consideramos estos dos vectores, el producto cruz, ¿eh?, va a ser el producto cruz de el vector U, producto cruz el vector V. ¿Cómo se resuelve eso? Al igual que el anterior, la magnitud de un vector del primero multiplicado por la magnitud del segundo vector, ¿eh?, V en este caso, pero ahora ya no es
ya no es por el coseno, no, ahora es el seno. Entonces, vamos a estar pensando, decir, ah, profe, entonces si delante, cuando veíamos el producto punto, era, si es que eran los dos iguales, teníamos un ángulo 0 o 90, ¿qué iba a pasar lo mismo? Exacto. Aquí vamos a preguntar qué pasa con el seno de 0 y qué pasa con el seno de 90. ¿Qué resultado tengo ahí? Profesor, antes cuando usted tenía el coseno de 0, era 1. Aquí será 0. Vean su calculadora. Y el seno de 90 será 1. Entonces, aquí hay que poner atención porque va a ser diferente de lo que vimos anteriormente, ¿ya? Y lo otro, mira acá, aparece ese. Profesor, ¿qué es eso? Es un vector unitario. Y eso denota que el resultado de todo esto, ¿ya?, va a ser un vector. No es un escalar, es un vector. Porque, ojo, la magnitud de U, si lo trabajamos con I tongo, J tongo, K tongo, esto va a ser 1, o va a ser un escalar. Esto va a ser 1, o va a ser un escalar. Y el seno del ángulo va a ser 1, 0, pero también son escalares, entonces podría tener como resultado otro escalar. Y gracias a esto, me dice, no es un simple escalar. Tiene una dirección. Recuerden que un vector unitario denota una dirección. Su magnitud es igual a 1, pero denota una dirección. Entonces voy a tener una dirección, ¿ya? Y acá es donde se empieza a hablar de la ley de la mano derecha, ¿ya? Probablemente usted lo ha escuchado en alguna oportunidad, en donde me dice, mire, usted tiene dos vectores, ¿ya? Esos dos vectores, U y V, usted le están operando, ¿ya? Le están pidiendo que realice la operatoria U cruz B. Entonces usted va a poner su mano derecha, ¿ah?, mano derecha, su palma estirada, tal como está en esta primera posición. Esa es su primera posición, ¿ah? Esa es su primera posición. Ahí su palma, su mano ahí, va a decir, mire, esta entonces va a ser mi vector U. Este sentido, ¿ah?, indica mi vector U. Y después me dice, mira, hay que operarlo con el producto, disculpe, con el producto cruz, sí, con el producto cruz, pero con V. Yo decía, ¿dónde está el V? Ah, más abajo. Entonces tú vas con la palma y vas más abajo hasta poner tu palma en la dirección de V, ¿ya? Entonces tenía, como les comentaba, tenía acá U, después veo dónde estaba V y dónde le queda el pulgar. Por ejemplo, acá tengo U, acá tengo V, y el pulgar, ¿dónde queda? Hacia arriba. Acá tengo U, acá tengo V, ¿dónde me queda el pulgar? Hacia allá. Acá tengo U, acá tengo V, ¿dónde está el pulgar? Hacia allá. Usted busque ese pulgar, ¿eh?, aunque lo vea medio anecdótico, ¿eh?, busque ese pulgar, ¿hacia dónde va ese pulgar? ¿Eh? Como nosotros vamos a hacer ejercicios en el plano, ¿ya?, usted va a tener, por ejemplo, un vector ahí, un vector acá. Y va a decir, mire, me voy a posicionar sobre la pantalla de mi computador, ¿ya?, este va a ser U, y este va a ser V como vectores, ¿ya? Me voy a posicionar en la pantalla, pongo mi palma en U, y giro hacia V. El vector sale de la pantalla, ¿ya? Es más, el momento siempre va a tener esa dirección. Con otro sentido, ¿ya?, si lo hago en el plano, el vector momento va a salir de su plano o va a entrar a su plano. Porque si la operatoria fuera la siguiente, no es la operatoria U cruz V, sino que es V cruz U. ¿Ahí qué tendría que hacer usted? Ah, profe, me voy a posicionar en V, pongo mi palma directa, ¿ya?, vertical, ¿ya? Y me dice, profe, para llegar allá tengo que como abrir la palma, ¿ya? Entonces yo le voy a decir, no, entonces usted cambia el sentido de su palma, ponga su pulgar hacia adentro. Ah, entonces ahora al poner mi pulgar hacia adentro,
Digo, ahí estoy con V, y ahora cierro hacia U. Siempre usted tiene que cerrar. Trate de que no se abra la palma, porque si se abre la palma, significa que usted tiene que cambiar el sentido. Y el sentido es que su pulgar sale de la pantalla o va hacia la pantalla. Así de sencillo. O si lo está haciendo en un cuaderno, sale de su plana de cuaderno o entra a la plana de su cuaderno. Esas son las dos opciones que va a tener. ¿Sí? Entonces, esa es, de alguna manera, para entenderlo. ¿Sí? Pero otra cosa, la operatoria. ¿Sí? La operatoria se hace un poco más compleja y voy a tratar de copiar esta. Control C. ¿Sí? A ver si lo puedo borrar y me voy a cambiar de... ¿Qué nos dice acá? Que el producto cruz, ¿ya?, tiene algunas propiedades matemáticas, ¿ya?, no es conmutativo, ya le dije, mira, no es lo mismo decir U cruz B que V cruz U. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sentido del vector de su pulgar, ¿ya?, cambia. Entonces no es el mismo resultado. Voy a tener una dirección diferente. Si le saco la magnitud a estas dos, va a ser la misma magnitud. Pero el sentido, una va a ir para allá y el otro va a ir para acá, con la misma magnitud. ¿No? Y además tiene todas las otras propiedades que usted observa ahí. ¿No? Es asociativa, es distributiva, todo lo que veo en matemática. Y aquí está la diferencia. Y aquí está la gran diferencia que yo le digo. Aquí te están pidiendo U, entonces su palma la va a posicionar ahí. Ahí va a estar su palma. Sus dedos. No, me quedo demasiado con ese dedo. Ahí. Ahí están las uñas. Y va a decir, mire, yo me voy a posicionar ahí y voy a cerrar mi palma. ¿Por qué? Porque me dice que vaya de U a V. Entonces su palma va a girar hacia allá. Así se va a cerrar. Entonces obviamente que su pulgar tiene que estar aquí. Obviamente su pulgar tiene que estar aquí. Para que pase eso. Para que se cierre. Y ahí su pulgar va hacia arriba. Pero acá. Si usted estuviese aquí. Y le dicen. Ahora usted tiene que calcular V por U. Y usted dice. Ya me voy a posicionar aquí. Y mi pulgar va a ir hacia arriba. ¿No? Ahí está la uña. Ahí. ¿Qué pasa si usted le dice, mire, usted tiene que ir de U, de V a U? Usted va a tener que abrir la palma. Y eso no es la ley de la mano derecha. Usted tiene que buscar lo que sea más fácil para cerrar. Porque alguien me dice, profe, si se da la vuelta completa. No. Tiene que tomar el camino más corto, obviamente. Y el camino más corto, si me voy para acá, ¿no?, me va a hacer que mi palma se empiece a abrir. Y eso no. Entonces, para que no pase eso, usted de inmediato dice, entonces ese pulgar no va hacia arriba. Ese pulgar va hacia abajo. Entonces usted va a tener aquí su palma. 1, 2, 3, 4. Y su pulgar hacia abajo. ¿Ah? Ahora, voy a ver la uña por acá. Y aquí ya no veo uñas, ¿eh?, porque las uñas están hacia atrás, hacia allá. Y ahí usted dice, ahora puedo cerrar mi palma, porque el sentido que me están pidiendo va de V a U. Y por ende, no es lo mismo decir U cruz B, no es lo mismo que V cruz U. No es para nada igual. ¿Ah? Sí, me preguntan por la magnitud. Sí, las magnitudes son iguales. Igualmente, don Bruno. Mándale también mi saludo ahí a su cuñado. Que también lo invito a que se sume a la charla. Entonces, ya con esto,
tenemos claro que hay que tener el cuidado correspondiente cuando voy a utilizar el análisis del producto cruz. Es importante analizar bien el producto cruz, ¿no? Pero se va a dar cuenta que la operatoria del producto cruz también es bastante mecánico, es muy mecánico, ¿no? Y por lo mismo, ya al ser mecánico, podemos decir, profe, lo podemos desarrollar también en algún sistema que sea automático y que me lo vaya resolviendo, indicando yo solamente algunos valores. Exacto, ¿no? Pero lo importante es que usted lo entienda, ¿no? La calculadora lo va a hacer o el Excel lo va a hacer sin ningún problema, pero es importante que usted entienda este concepto. Como les dije, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando y cruz y versor a versor. Entonces, tal como lo hicimos anteriormente en el otro, para el otro sistema, usted va a tener aquí su eje Z, su eje X, su eje Y. Vamos a decir que este entonces va a ser X, este Z y este Y. Entonces, si te dicen, usted tiene que operar el versor Itongo con el versor Itongo, lo que tiene ahí es Itongo y Tongo. Y de inmediato voy a preguntar, ¿cuál es el ángulo que se genera entre esos dos? Profe, el ángulo es cero porque están en la misma línea. No se genera ningún ángulo entre ellos. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el seno de cero? Es decir, profe, el seno de cero es cero, tal como lo dijo ahí arriba. Entonces, acá se transforma esto en un cero. Esto era un 1, esto era un 1, pero el resultado ya va a ser un 0, ¿no? Cualquier cosa multiplicada por 0, hasta ese vector unitario, le va a dar 0. O sea, ya vector unitario. Profe, ¿puede significar entonces que siempre que sean versores, siempre que sean versores iguales, por ejemplo, el J-tongo con el J-tongo o el K-tongo con el K-tongo va a ser cero? O sea, K-tongo, K-tongo, J-tongo, J-tongo, ¿eso va a ser cero? Yo le voy a decir sí. Y podría acordarse de. Y aprovechando que ya miró para acá, dése cuenta de algo. Aquí no es un 1. 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 ¿Ah? Entonces, como no es 1, hay que ir a averiguar qué pasa ahí. ¿Ah? Entonces, después voy a explicarle con este eje, porque no puede usted marearse en caso de que se utilicen otros ejes. ¿Ah? Usted no debería tener problema ahí de resolverlo. Entonces, vamos a generar nuevamente los ejes de referencia. El eje X, el eje Y y el eje Z. Y vamos a hacer el primero. Me dice Itongo, producto cruz, J-tongo. Ah, profe, primero es la magnitud. La magnitud de I, 1. La magnitud de J-tongo, 1. El seno de un ángulo, que no lo sé, más un vector unitario. Entonces vamos a ver cuál es el ángulo que se forma. Tengo I,
y tengo J. Y Tongo, J Tongo. ¿Ya? Y Tongo. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo, muchachos? Que se forma, entonces, si nuestro sistema, tiene I Tongo y J Tongo. ¿Cuál es el sistema, es el ángulo que se forma? Usted me dice, profe, el ángulo que se forma entre el eje I y el eje X, va a ser 90. Perfecto, le voy a decir yo. Entonces, ese 90 se transformaría en 1. Y todo esto, podríamos decir, profe, 1 por 1 por 1 es 1, pero me queda esto. Me queda esa E, que no sé realmente lo que hace referencia a usted con esa E. Entonces, esa E es una dirección, una dirección, porque la magnitud ya la sabemos, es 1, y es una dirección solamente este vector unitario. Entonces ahora yo tengo que saber hacia dónde va ese vector unitario. ¿Hacia dónde va ese vector unitario? Entonces, hay algunas formas de descubrir eso. Algunos utilizan lo siguiente, utilizan este eje de referencia, que dice, mire, si a usted le están pidiendo operar de I cruz J, deje cambiar el color, están pidiendo I cruz J, tal como les dije delante, posicione su palma abierta en el eje X, porque ese es donde está su versor I. Luego diga, ahora voy a ir donde está mi J Tongo. Está justamente en el eje I. ¿Y hacia dónde quedaría su pulgar? Hacia los Z, o sea, hacia acá. Por esa razón, es que aquí yo digo, entonces el resultado va a ser K Tongo. Otra forma que se utiliza, y se lo voy a comentar aquí, hay algunos libros que ponen I, J, K. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sabe qué? Aún me cuesta entender un poco lo que hace con la mano. No, sí. Y va a costar mucho. Es difícil. Es difícil. Y por lo mismo le pido paciencia. Porque entenderlo así va, a algunos le va a ser pero muy complejo. ¿Ya? Pero tranquilo, vamos a lograr, con los ejercicios, vamos a lograr que se dé cuenta con más facilidad, ¿ya? Pero tenga paciencia. Esta clase, que comprenda, la próxima sesión vamos a hacer un par de ejercicios, ¿ya? Y ahí a ustedes se les va a hacer más claro este tema, ¿ok? Porque tenga claro que este giro, ¿ya? Se utiliza, pero en casi todos los certámenes que vienen de aquí en adelante, en esta asignatura, porque trabajamos mucho con las reacciones de momento. Entonces nosotros vamos a tener un ejercicio, por ejemplo, discúlpeme a todos por salirme un poquito de lo que estaba planificando acá. Por ejemplo, usted va a tener esa viga, ¿ya? Y va a decir, mire, esa viga tiene un peso hacia abajo, en el eje Y. Tiene una fuerza F. Y usted dice, miren, quiero saber el momento en ese punto que se genera. Porque el momento me genera una flexión a esta viga. Entonces el momento, usted va a decir, profe, el momento vi una formulita, una ecuación por ahí, me decía que era R cruz F. Y dice, esa R es la distancia
es esta distancia. Es esta distancia. Ahí. A esa, nosotros le vamos a llamar R. Profe, el vector posición, ¿eso? Exactamente. Usted va a tener que buscar un vector posición desde el punto A hasta donde pasa la fuerza y se genera ese ángulo de 90 grados. Entonces, nuevamente, si le estoy pidiendo el momento R cruz F, usted dice, ya, ¿dónde está la viga? Esta es la viga. Ah, esta es la viga, vea la pantalla donde estoy acá. No me acuerdo. Esta es la viga. ¿Eh? Esta es la viga. Y esta, donde está mi mano en este instante, el soporte. ¿Eh? Es el soporte. Déjeme verlo un poquito más porque me lo corto. Ah, ya. Esa es mi viga. Donde está mi mano soportando esto, es el soporte, es la pared. Aquí usted tiene una fuerza F que va hacia abajo, que es de forma vertical. ¿Eh? De forma vertical, que hace que su viga genere esto. Se flecte, piénsenlo como un trampolín, por ejemplo. Se flecte. ¿Ya? Entonces, no se olvide de esa fuerza que va acá. Entonces, como le digo, el momento es R cruz F. Ah, profe, primero R. Mi palma entonces va a estar acá, apoyada en esto, en la viga. ¿Ya? Apoyada en la viga. Esa va a ser su R. Profe, ¿por qué lo puso así? No sé, ¿pudo haberlo puesto así? Sí, pude haberlo puesto así. Pero una, porque era más cómodo. ¿Ah? Ahora veo, voy a analizar si esa fuerza que viene de acá arriba cayendo hacia abajo me cierra la palma. Entonces, como viene esa fuerza cerrando, bajando, me va a cerrar mi palma y por ende me hace esto. ¿Quedó bien ahí? Sí, porque es cómodo, no tengo que abrir la mano. Imagínense que la fuerza ya no hubiese venido de arriba hacia abajo, sino que hubiese sido de abajo hacia arriba. Me estaría generando esto. Y si yo pongo mi palma así, bueno, a mi punta de los dedos me estaría abriendo la palma. Entonces yo digo, no, así no me sirve si es que la fuerza viene de abajo hacia arriba, no me sirve esta dirección. Me tiene que servir esta, porque de esta manera, al poner la palma así, la fuerza cuando viene a levantar esta viga, me levanta la palma y me hace que se cierre cómodamente. Pero ahora mi pulgar, usted en estos momentos no ve mi pulgar. ¿Ah? Porque el pulgar está hacia la puerta. En cambio, si la fuerza viene de arriba hacia abajo, mi palma está aquí como R posición, el vector R, la distancia. Al cerrarse, ¿ah? Mire el pulgar, y ahora el pulgar va hacia usted. Y eso mismo usted lo tiene que hacer en su cuaderno o en su pantalla. ¿Ya? Decir, a ver, voy a poner mi pulgar hacia adentro. ¿Ya? Mi palma va a ser la viga. ¿Esa fuerza F me cierra o me abre? A ver, piense que esa fuerza F está sobre su uña. Si le pone más peso a esa fuerza, su uña no va a aguantar y se va a cerrar. Va a cerrar la palma. Entonces, en este caso, le vamos a llamar un giro, ¿ya?, que le está generando un giro. Lo voy a hacer de otra forma, ese giro, ¿no?, para que lo vea ahí. Le estaría generando ese giro. No sé qué me preguntó Kevin. Kevin, usted me preguntaba qué le costaba. Sí, profe. Mire, ahí. Aquí estaba su palma. ¿Ya? Aquí estaba la fuerza que está bajando. Entonces, su viga está sufriendo esa flexión, o sea, este giro. Entonces podemos decir que esa fuerza genera un giro horario. Y vamos a empezar a hablar, ¿eh?, más que de vectores de momento, ¿eh?, vamos a hablar de momentos escalares, pero asociado a un giro horario o a un giro antihorario. ¿Ya? Eso es importante que lo maneje, eso sí. Un giro horario, como las manecillas del reloj. Piense que aquí son las 12, aquí las 3, aquí las 6. Está girando con ese sentido, ¿eh?, con un sentido horario.
Profesor, ¿se puede generar sentido antihorario? Correcto, si la fuerza hubiese ido para arriba, el sentido hubiese sido contrario y sería un giro contra las manecillas del reloj, pero le llamamos un sentido antihorario. Cuando trabajemos ya a partir de la próxima semana, vamos a hablar de sentido horario o antihorario. ¿Ya? Y vamos a darnos cuenta que esto va a ir quedando poco a poco en el pasado, ¿ya? Porque vamos a usar más, vamos a hacer ejercicio más de momento en el plano, no en 3D, pero para, le explico esto para que se vea de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, muchachos, antes de que Kevin hubiese indicado que tenía esa duda, probablemente de esa duda ahora queda con un 50% no más claro, ¿no? Pero ojo que estamos recién partiendo. Y va a empezar a darse cuenta con los ejercicios, se le va a hacer más fácil, ¿no? Nosotros podemos tener esto, ¿ya? Y vamos a decir, si usted tiene un giro, como las manecillas del reloj, si usted tiene un giro como las manecillas del reloj, o sea, horario, con sentido horario, ¿ya? Te va a decir que esto va a ser positivo. ¿Cómo eso, profe? Lo siguiente. Si usted tiene que operar, por ejemplo, K, o no, mejor, J, cruz K, J, cruz K, oh, me quedó horrible la J, déjame dos segundos. J, cruz K, usted va a hacer la siguiente búsqueda. A ver, estoy en J, profesor, y quiero llegar acá. Perfecto. Y el resultado, de esto, ¿ah? Voy de J acá, y el resultado va a ser Y. El resultado va a ser Y. Profe, seguí un giro horario, por ende, es positivo. No ponga el positivo, no, no es necesario. Pero sabe que es positivo. ¿Ah? Profe, si fuese K cruz I, ¿el resultado cuál sería? Véalo. Hágalo usted, mire. Vaya acá, diga que le están pidiendo K cruz I y el resultado va a ser J. Ah, el resultado es J, profesor. Ah, y seguí como las manecillas del reloj. Sí, como las manecillas del reloj. Positivo. No ponga positivo, no es necesario, ¿ya? Pero sabe que es positivo, ¿ya? Profe, si me pidiesen J, cruz y veamos. Me dice J, voy al I. Y el resultado va a ser K. Perfecto, el resultado va a ser K. Y veo, ah, profe, pero mire, el sentido que tomó acá no fue un sentido horario, fue un sentido antihorario. Si es antihorario, lo dejamos aquí como entonces negativo, ¿no? Sí. Por lo mismo, cuando aparece J cruz I, el resultado es K, pero con un sentido de menos K. O sea, va a ir hacia la Z negativo, ¿no? Porque si hago el cambio y digo, ah, mire, I cruz J, que es lo contrario a J cruz I, ¿no? También es K, pero positivo. Profe, si aquí I cruz K me da menos J, si hablo de K cruz I, aquí está hablando de K cruz I. Es el mismo valor como versor, pero con sentido diferente. Aquí era negativo y aquí es positivo. Lo mismo que acá. K cruz J, el resultado es sí, negativo. Y si fuese J cruz K, es I, pero positivo. Y retomando lo anterior, siempre que sean iguales los versores, es cero. O sea, puede anotar, este cuadrito, para que no se le olvide, en su cuaderno ahí, lo anota bien grande. Se le va a facilitar de repente el entender hacia dónde va
estos resultados. Y mira, para hacerlo más lógico, asociado al ejemplo que le di recién de la viga, usted tiene la viga, usted tenía una pared, usted tenía una fuerza F, tenía una distancia que estaba acá, ¿cierto? Era su palma, o R le llamamos, pero usted quería un momento en este punto. De inmediato, miren lo que voy a hacer. Voy a borrar eso primero y miren lo que voy a hacer. Voy a plantear en primer lugar que el punto cero o el A donde le están pidiendo va a ser su origen. ¿Origen de qué, profesor? El origen de su eje X y su eje Y. Don Kevin, si observa bien, no veo el eje Z. Y no lo vamos a ver. No vamos a poner el eje Z. Entonces, de inmediato yo digo, mire, la fuerza F, si yo tuviese que descomponerla, la fuerza F, ¿qué componentes tendría? Profe, la fuerza F, como usted lo está dejando ahí como un vector, sería una fuerza por un versor, la fuerza como magnitud. Profe, esa no tiene componente en X, porque está solamente de forma vertical. Correcto, sería una fuerza con una componente solamente en Y, y asociado a un J. ¿Sí? Y la D, pero lo voy a dejar como un vector D, un vector posición, sería un D solamente en X, acompañado por su Y tongo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ah, profe, usted hablaba de que el momento iba a estar dado por un R cruz F. ¿Cuál era su R? Esta, profesor. Ah, entonces te iría con Y tongo, ¿sí? Cruz F, J tongo, y cruz J, el resultado me da una K. ¿Y eso qué significa? Que acá, en este eje de referencia, hay un eje que nosotros no vemos, que es el eje Z, que está saliendo o entrando, dependiendo de cómo usted va a tomar ese eje. Vamos a decir que el eje Z, es positivo cuando sale. Cuando mi pulgar sale del cuaderno, cuando mi pulgar sale de la pantalla. Entonces, ¿dónde va a poner usted toda esta información? Va a decir, mire, voy a tener que hacer este trabajo que dijo el profesor de X cruz Y, pero el resultado va a ser un vector que va a salir o va a entrar de su pantalla o de su cuaderno. Yo quiero que se quede con eso en primer lugar. Que se quede donde aparece acá su vector Z, que no lo veo. Entonces, por lo mismo, cuando nosotros empezamos a desarrollar este ejercicio, más que estar indicando un nuevo eje, nosotros vamos a decir, mire, este tiene este sentido. Pero nosotros ya sabemos que ese sentido asocia al eje que nosotros, como al estar trabajando en el plano, no lo designamos, pero está ahí, está presente. Y eso me genera un giro horario o puede ser un giro antihorario, dependiendo. Como un concepto. Otra forma mucho más sencilla para resolver esto es mediante la determinante de una matriz. La determinante de una matriz que se describe justamente acá. Justamente acá. ¿Ya? Y
se lo voy a explicar en un Excel. En un Excel. Deme 2 segundos. Vamos a volver al Excel. Esto es para calcular dos vectores que están siendo operados con producto cruz. ¿Ya? Si yo quiero saber cuál es el resultado de dos vectores, puedo utilizar esto. ¿Ya? Aquí no voy a, recuerden que el vector, el producto cruz, no lo utilizo para encontrar un ángulo entre dos vectores. Eso es para eso utilizo el producto punto. Yo aquí lo que quiero es encontrar otro vector. Entonces puedo tener lo mismo que anteriormente. ¿Ya? Voy a copiar esto. Acá. No lo copié bien. Ah. Control C. Me voy para acá. Control B. Ya. Lo que fui a copiar. Terrible. U. V. Vamos a decir que este era 3, 4, menos 2. Y este es 5, 2 y 3. Profesor, ¿qué vector es? Un vector que acabo de inventar. ¿Ah? Y yo quiero obtener la determinante de una matriz. ¿Ah? Determinante de una matriz. Pero el Excel te permite calcular determinante. ¿Ah? Pero esta determinante es muy extraña porque cuando puedo usar Excel para encontrar la determinante de una matriz, es más, mire, si yo me voy acá y digo igual matriz o determinante. Y se devuelve la determinante matricial de una matriz. ¿Ah? Yo tengo que tener la matriz, profe, ahí está la matriz, pero esa matriz no tiene solamente número. Mire, me va a salir un error. ¿Por qué, profe? Porque su matriz es muy extraña. Acá aparece un itongo, un j-tongo y un k-tongo que no son números. ¿Ah? Son direcciones finalmente. Por lo mismo, no me sirve usar eso en Excel. ¿Ah? ¿Cómo yo puedo resolver una determinante de una matriz? Cuando aparecen estas dos líneas, sí, significa que tengo que calcular la determinante de una matriz. ¿Ya? Y la fórmula es muy sencilla. La fórmula es muy sencilla. I, J, K, U de X, U de Y, U de Z, V de X, V de I, V de Z. Voy a hacer una línea más recta. Ahí. Entonces, usted no sé si usted ha visto matriz en alguna de las asignaturas. ¿Ah? Pero, si no la vio, nosotros vamos a utilizar lo justo que necesario de las matrices, porque las otras son propiedades matriciales, ¿no? Aquí vamos a ver la aplicación. ¿Cómo se opera? No, matrices. ¿Ah? No hemos visto matrices. Ya. Entonces, vamos a obtener la determinante de una matriz, que es una ecuación muy sencilla, ¿ah? Muy sencilla, en donde nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ir operando la mire, estas para allá son filas. Y estas son columnas. ¿Ok? Ahora, voy a tomar el primer elemento de la primera fila con la primera columna. ¿Ya? Y lo voy a dejar aquí. Y tomo. ¿Ah?
Este es solamente algo matemático. Y usted viene y borra esto. Esto no existe. Ahora, no existe. Todo lo que está debajo, ya, del I, en su columna, en la columna, en la primera columna donde está el itongo, ¿ya? Las otras filas no van a existir. ¿Y qué hay que hacer, profe? Aquí usted tiene que multiplicar cruzado. Se multiplica cruzado, ¿ya? Entonces, la multiplicación cruzada es la siguiente. U sub I multiplicado por B sub Z. Luego viene aquí menos. Siempre es menos aquí, muchachos. Siempre es menos. U de Z. Por V de I. ¿Se da cuenta que multipliqué cruzado U de I multiplicado por V de Z? Y menos U de Z multiplicado por V de I. Esa fue la multiplicación. ¿Ah? Consiguientemente, usted aquí va a poner un negativo también. Negativo. Y va a volver a abrir un paréntesis. Voy a poner J. Profe, entonces hay que trabajar ahora con Z, correcto. Trabajamos con Z. Y lo primero que hacemos es eliminar lo que está debajo, ¿no?, del J tongo, ¿no? Y operamos aquí. Cruzado. Profe, ahora nos saltamos todo lo que esté en la columna de las J. Correcto, nos saltamos lo que está dentro de la columna de las J. ¿Ah? Entonces, nos quedaría U de X. Siempre se multiplica el primero que está acá. ¿Ah? En la primera posición se inicia. BZ menos U de Z por B de X. Profe, ¿por qué queda el J tongo? Porque esto asumimos, estamos en la columna de la J, del J tongo. Estamos analizando el eje Y. ¿Ya? Posteriormente viene un más. Más. Y un K tongo. ¿Ah? Profe, ya entendí un poquito lo que está haciendo, entonces ahora tiene que hacerse cargo de este, de esta columna. Correcto. Y tapamos esta. Tapamos esta. Y, profe, multiplique cruzado nuevamente. Ah, entonces sería esa con esa y esa con esa. Correcto. Entonces sería U de X, producto punto B sub I, menos, hay siempre un menos, U de I por V de X. Ahí está. Profesor, ese resultado me va a entregar un número, un número, un número, un escalar, sí. Cada uno te va a entregar un escalar, por ejemplo, 8, pero lo va a acompañar con el itongo. Menos 5, porque dio positivo este resultado. Ah, negativo con un positivo, negativo, J tongo. Más, profe, acá me dio negativo. Bueno. Menos 4 catongo. Y ahí usted tiene lo que es un nuevo vector. Un nuevo vector. Entonces, profe, pero ahora, ¿cómo lo puedo desarrollar eso en un Excel que usted habla tanto? Voy a decir que mire, U cruz V. ¿Ah? U cruz V
va a ser lo siguiente. Me voy al primero porque estoy calculando los itongo. Me voy acá. ¿Y qué me decía? Acá abajito. Me dice, mira, para la primera, donde está el itongo, usted tiene que ir a buscar el U sub I. Ah, profe, este es el U sub I. ¿Sí? Correctamente. Multiplíquelo por el V de Z. V, aquí estoy V, aquí está Z. Menos U de Z. Ah, ahora me voy acá a esta fila de la U y en la columna de la Z. Aquí está la columna de la Z. Luego, multiplicado por V de I. V de I. Ahí. Estimado, usted tiene el primer resultado, ¿ya?, de esta determinante. Que para este vector nos estaría quedando algo así. 16 y tongo. Sigo. Me voy acá. Menos. Va, disculpe. Igual. Profe, aquí parte con un negativo. Entonces, comienzo con un negativo. Como voy a comenzar con un negativo, todo lo que está dentro de este paréntesis va a quedar negativo, por ende abro este paréntesis. Y me dice, mire, ahora vaya a buscar el U de X, me voy a la fila de la U, a la columna de las X, que en este caso es el itongo, multiplicado por V de Z. Me voy a la fila donde está la V y voy a buscar la componente Z en la columna. Aquí está. ¿Ah? Menos U de Z. U de Z. Multiplicado por V de X. V de X. Menos 19. Menos 19 J tongo. Y por último, me posiciono acá y digo, ah, es más. Entonces no hago nada. Si es más, es positivo, no me va a afectar lo de allá. Pero me dice que es U de X. Aquí está mi U de X. Multiplicado por V de I. Mi fila V. Mi columna J tongo. ¿Ah? Menos. Acá dice menos. U de I. U de I. Por V de X. V de X. No tengo que cerrar paréntesis ni nada. Y el resultado, menos 14 con 14 catón. Y ahí usted tiene el resultado de U cruz V. ¿Ya? Lo importante, que si se asustó con el determinante, ¿no?, yo solamente se lo expliqué, ¿no?, para que entendiera de dónde vienen los resultados de los momentos. ¿Por qué? Porque no lo voy a evaluar, ¿no?, porque obviamente uno tiene que conocer un poquito de matriz y todo eso, pero quiero que entienda el concepto que cuando empecemos a trabajar con momento, lo vamos a hacer en 2D, no en 3D. Si lo hiciéramos en 3D, necesitamos hacer esto, que no es difícil tampoco. Si se da cuenta, ya quedó listo la calculadora de determinante. ¿Eh? Ahora usted se posiciona en cualquier lugar, digo, no, este era menos 3, ¿eh?, y esto era 6, o sea, 6. ¿Ya? Este era un 3, ¿ya?, y va variando de inmediato solo. Ya tengo este ejercicio, en caso de que me aparezca, profesor, un ejercicio en 3D, yo ya puedo resolver con esto, ¿ya?, pero solo lo vamos a hacer en 2D, que va a ser más fácil entender, ¿ya?, y más fácil desarrollar los ejercicios, ¿ya? Pero le voy a sacar una foto a esto para dejárselo más abajito. Voy a borrar, sí, esta parte que había dejado como invento de un valor. ¿Ah? Y voy a eliminar esto. Entonces, voy a sacar una foto a esto. ¿Ah?
¿Y por qué no viene la foto? Vamos a... No. Ahí está. Y lo voy a pegar acá. ¿Ya? Porque así usted, como cuando, porque yo cuando cierre este Zoom, se van a ir todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí ya no se va a ir, va a quedar para la información de usted. Y además, va a tener ahí esa calculadora de determinante. ¿Ya? Ya, muchachos, eso era el producto cruz, que es complejo. Normalmente se usa bastante en la ingeniería, eso sí, tal como indicaba ahí, ingeniería asociada a lo eléctrico, ¿ya? Usa mucho el producto cruz, los mecánicos asociados al área de mecánica de fluido, ¿ya? Y también nosotros en la parte de resistencia, de mecánica de sólido, ¿ya? Se utiliza la determinante, se utiliza el producto cruz, ¿ya? Para que lo considere. Hoy día subo la clase, don Raúl, no se preocupe, ¿ya? Cuando se deje, ahora que voy a dejar de grabar,